cuándo trabajas acá? Llevo 4 años trabajando en el restaurante. ¿Y nos puedes contar un poco de la historia del hoyo? Uf, el restaurante empezó en 1912 con don Benjamín, que es el dueño de este restaurante, bueno, el abuelo de los jefes ahora. Y el nombre, por lo así decir, el hoyo lo pusieron los clientes, porque aquí abajo, fuera del local, era un hoyo común de tierra. El pernil arrollado a la prieta son los platos más pedidos en tipo de calorías, porque el invierno es como lo que más se lleva acá. Que con el hecho de las grasas, todo. Pero más todo en verano es como más el hecho que vienen a compartir con una pichanga y un terremoto, que es como con el helado. Viene de todo tipo de gente, viene mucha gente de clase alta o viene gente a simplemente tomarse un trago y irse, entonces no es... ¿Extranjeros vienen alto? Sí, también vienen muchos turistas. En lo personal, a mí me gusta lo que es el arrollado con papitas cocidas, con ensalada de tomate, con palta y un buen vinito. La lengua con papita cocida también es buena. Lengua con papita cocida o puede ser costillar, al natural como lo preparan aquí. Asadito, con ensalada, como dice mi compañero, y acompañado de un buen vino. ¿Y para tomar? Vino. Vino. Exclusivamente vino, nosotros no tomamos otra cosa que no sea vino. ¿Y la atención cómo es? Excelente. Cordial. Sí.